Muy buenas tardes, Eric Estuardo Villarreal. Nuevamente un gusto poder saludarlo. Quería pedirle ahí el apoyo si se escucha, por favor, cómo estamos de audio. Araceli Mejariegos también, buenas tardes. Vilma Araceli Medina, Joshua Fernando, Moisés Daniel Prado, muy buenas tardes, noches ya por ahí. Solo quería ver lo que es nuestro audio, por favor, si se escucha. Saludos, Gladys Adelia González. ¿Cómo nos encontramos con audio? Si me hace el favor de verificar, por favor, la situación y nos escuchamos, por favor, lo que es el audio del día de hoy. Gracias, Joshua Fernando. Perfecto, Eric Estuardo Villagrán. Muy agradecido siempre por esa anuencia, por ese tiempo de respuesta también, que es bastante. Pues agradable para la clase y para mí que tengamos esta comunicación, este apoyo por parte de todos ustedes. Muy bien, gracias Araceli, Nancy Marroquín, Vilma Araceli. Muy bien, gracias a todos por esa comunicación tan importante para esta noche de viernes. Como habíamos mencionado, habíamos podido platicar el lunes un poquito, solo para recordarles, porque es posible que unos pues no lleven el curso del día lunes. Lo que refiere a nuestro laboratorio, que ya va a estar, o ya está, o ya va a estar disponible para que ustedes lo vean en el caso de nuestro curso. Ya en Telegram, ya está el documento, una bibliografía, podríamos decir, el documento donde quiero que por favor extraigamos esa investigación. Pues está un poquito, como les digo, en el caso. Yo les doy el documento y la investigación, en este caso los temas de investigación para que valga la redundancia, se busque en este documento a modo de que pues no tengamos algún tipo de complejidad con los temas y que manejemos el mismo contenido, ¿verdad? Que es lo más importante de este tema. Saludos, Sonia, que por ahí nos está saludando también. Entonces, por favor, anuentes que en el grupo de Telegram ya se encuentra nuestro documento para la realización de nuestro primer laboratorio, por favor, que va a ser importante que lo realicemos con base a este contenido. Muy bien, sin más, el día de hoy, pues ya como sabemos, semana 9, específicamente ya un poquito más del 50% de lo que es nuestro contenido de programa de cursos. Poco a poco ya visualizamos una semana más y nos centramos de lleno a lo que es nuestro segundo parcial. Y de ahí, cuatro clases más. Entonces, por favor, a poner la anuencia debida como siempre lo han hecho. Y saludos, Brando Rodríguez, que por ahí se reporta ya en nuestra transmisión. Muy bien, vamos a empezar desde ya lo que es nuestra ventana el día de hoy, compartiendo para que tengamos lo que es nuestro tema. Saludos, Georgina Villatoro, también, que ya se hace presente también en nuestra clase. Muy buenas tardes. Vamos a ver, yo creo que ya estamos por ahí. Muy bien, ya está compartiendo nuestra diapositiva. Específicamente mencionando, ¿verdad? Ya lo que es avanzando bastante rápido en lo que son nuestros cursos, específicamente semana 9, ya por favor. Y con unos temas bastante interesantes. Y pues, el día de hoy. Pues vamos a establecer, muchos de nosotros a veces hemos escuchado el término en lo que es una hipótesis. Muchas de las veces, tal vez, nosotros creamos una hipótesis. Pues muchas de las ocasiones en nuestro diario vivir, creamos varias hipótesis sin saber, tal vez necesariamente o directamente, que nosotros, pues la estamos haciendo. Muchas de las veces nosotros creamos algún tipo de pensamiento, creamos alguna idea. Predecimos algo o tenemos la idea de lo que pueda pasar o de lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó en determinado lugar, creamos un pensamiento derivado de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, de lo que está aconteciendo y por consiguiente creamos esa hipótesis en nuestra mente. Vamos a conocer el día de hoy a qué se refiere ese tema, qué es una hipótesis para principiar, en este caso lo que es la hipótesis criminal. Que lo que refiere al investigador específicamente, pues no puede limitarse a crear una sola hipótesis en la escena del crimen. No puede decir, muy bien, hay una persona ahí tirada, tal cosa, muy bien, pasó esto.
En este caso, la hipótesis pues, se puede tomar como una simple predicción en determinado momento de lo que pasó o de lo que pudo haber pasado. El investigador criminal debe crearse varias hipótesis y conforme va avanzando la investigación, ir descartando una por una hasta llegar conforme a las pruebas. Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? El día de hoy pues, vamos a tener un pequeño ejercicio y como siempre, con lo que es sus aportes, vamos a tener en cuenta, vamos a realizar un ejercicio que para que nosotros tengamos la idea de cuál es la perspectiva que maneja el investigador. Yo sé que va a ser una actividad sencilla, pero lo que quiero que lleguemos y visualicemos, o mejor dicho, nos podamos poner en el lugar del investigador con base a lo que él está viendo. Podríamos decir un ejemplo. Pongámosle yo aquí a la vista, estoy a orilla de carretera, pero pues, podría decirse una autopista la que está aquí enfrente. Y pues imagínense, sale uno de acá, de la universidad, y ve a una persona tirada en una motocicleta. La primera hipótesis que nos viene a la mente, la atropellaron. Una de las hipótesis, la atropellaron, o venía conduciendo de una manera muy imprudente, fue a chocar con algo. Intentó rebasar. Y el carro, pues en este caso, atropelló al motorista. Hay varias hipótesis que pueden surgir derivadas de esa escena. El día de hoy, como les digo, pues vamos a conocer qué es la hipótesis de una manera muy general. Vamos a establecer también la hipótesis criminal y que el investigador criminal debe manejar al inicio no solo una hipótesis, sino que debe manejar varias hipótesis. El ejemplo que les puse, alguna persona ebria atropelló al motorista, alguna persona, en este caso, desconsiderada, no midió lo que eran las reglas de las vías, las normas de las vías, pongamos en este caso lo que refiere específicamente a tránsito, rebasó donde no debía y simple y sencillamente, pues, con toda la responsabilidad atropelló a la persona. O podría mover a una persona, por así decir. Pasando, no sé si se han dado cuenta ahorita, en todos los lugares de Guatemala, sin excepción alguna, muchas de las personas que son atropelladas en carretera, en muchos casos, no estoy diciendo en todos, en muchos casos, a pocos metros había una pasarela. La hipótesis, al ver una persona, pongámosle, tirada en el asfalto, que ya se muerta en este caso, y pues, ¿cómo se llama? Está en lo que es en la carretera. La hipótesis que nos hace ver, pues la persona no utilizó la pasarela y la atropelló. Segunda hipótesis, cuando la persona tal vez iba en estado de ebriedad y se cruzó la calle. Tercera hipótesis, una persona imprudentemente se cruzó la calle y lo atropellaron. Bueno, hay bastantes hipótesis que en determinado momento pues vamos a poder establecer derivado de lo que nosotros encontremos, de lo que estemos viendo o de lo que esté aconteciendo. El día de hoy, como repito, entonces vamos a establecer una escena, así como les digo, no directamente cómo se manifiesta, pero el ejercicio va a ser bastante interesante para que todos nosotros pues podamos participar y podamos emplear ciertas características, pongámosle de la persona que ya se muerta y vamos a poner ciertas circunstancias que encontramos en la escena del crimen. Ustedes mismos van a poder crear una hipótesis específicamente de lo que sucedió. Realmente no tiene una, tiene su estructura la hipótesis, ¿verdad? Pero en este caso únicamente nos vamos a limitar a poder predecir qué fue lo que pasó. Muy bien. También tenemos el tema muy importante. No hay crimen perfecto. Muchos autores han llegado bueno, en un cierto acuerdo o en consenso que no existe el crimen perfecto. ¿De qué será un crimen perfecto? Un crimen perfecto lo podemos visualizar directamente como cuando una persona, en este caso, un delincuente, bueno, en determinado, pues un delincuente, un criminal, comete un delito. Y en ningún momento la persona fue detenida, primero que todo, nunca fue individualizada. Nunca se identificó a la persona. Nunca se pudo detener a la persona, nunca se pudo
llevar ante las autoridades competentes a la persona, nunca se le pudo procesar y por consiguiente nunca se le pudo llevar un debate y para culminar con una sentencia condenatoria. Eso es un crimen perfecto. Es cuando la persona comete el delito y en ningún momento, pues, ni siquiera fue identificada, individualizada y nunca se le procesó penalmente por el delito. Este aspecto, como les digo, el consenso que llegan muchos tratadistas y estudiosos del derecho, data de que no existe el crimen perfecto. En este caso, el criminal, el delincuente o la persona que realiza el delito, siempre, en toda escena del crimen, siempre va a llevarse algo de la escena. Y también va a dejar algo muy propio de él en la escena. No existe el crimen perfecto. No puede existir tanta experiencia, tanta delicadeza, no delicadeza, sino tanta, podríamos decir, sutileza para no dejar ningún tipo de seña, ninguna marca, ninguna huella en lo que es la escena. Lo que sí puede existir, por consiguiente, son malas investigaciones. Un mal investigador, recordemos, ¿verdad?, lo que era el perfil, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad, extrovertido, con ganas de querer investigar, en este caso valga la redundancia del investigador. Pueden haber malas investigaciones, habíamos mencionado también por factores externos, recordemos la escena en este caso abierta, la escena del crimen abierta, cuando se expone a factores climáticos que en determinado momento pueden contaminar la escena, la tardanza en la investigación. Ciertos aspectos también en una escena del crimen cerrada también pueden ser motivo en determinado momento que puedan haber malas investigaciones por existir la contaminación del lugar de los hechos, de la escena del crimen. Por consiguiente, el investigador debe recabar todas las pruebas necesarias en esta investigación para poder presentarlas ante el órgano jurisdiccional. Investigar qué ocurrió antes, después, durante y después del hecho. Y documentar todo, en este caso, lo que pasó en la escena del crimen. Y ese tema de investigar qué ocurrió antes, durante y después, pues vamos a ayudarnos mucho con la investigación que estamos, que ustedes van a realizar. Créanme que es un tema bastante interesante el que dejamos, porque ustedes van a poder investigar hasta cierto punto en este caso, lo que son los fiscales, auxiliares fiscales, investigadores, peritos, la policía, en qué orden trabajan en la escena del crimen. ¿Quién tiene la potestad o quién tiene la autoridad en esta escena del crimen? Vamos a conocer mucho el lugar de los hechos, cadena de custodia. Créanme que la investigación está bastante interesante y para todas aquellas personas que siempre he mencionado que de una u otra forma tienen esa afición por lo que es el derecho penal, el proceso penal, la investigación penal, los indicios, las pruebas. Este trabajo con este documento que les mandamos, créanme que les va a llamar mucho la atención. Yo sé que al semestre en el que estamos ya no va a ser aquello de hacer el laboratorio por hacerlo. Yo sé y estoy muy seguro. Puedo apostar el listado de las personas que nos han saludado el día de hoy, los que están presentes, que realmente van a hacer ese laboratorio por tener esa curiosidad. Como les digo, ya les adelanté el tema. Vamos a ver, cadena de custodia, vamos a conocer, como les digo, los expertos técnicos, investigadores, fiscal, el auxiliar fiscal, la policía, cómo es al momento de quién tiene, los fotógrafos, que también tiene el Ministerio Público, quiénes tienen y qué realiza cada uno de ellos. ¿Qué función, qué atribución tiene cada uno de estas personas en la escena del crimen? Vamos a conocer muchos aspectos de la escena del crimen. Como les digo, va a estar muy interesante ese tema. Y a la hora que lo estén investigando, créanme que con la afición que tienen, no va a ser nada más por hacer el laboratorio, ni por contestarlo, por consiguiente, sino que va a ser bastante interesante que ustedes, pues, a la hora de realizarlo, aprendan. Ahí, no les miento, ahí se van a dar cuenta ustedes cuando estén haciendo el laboratorio lo interesante de los temas y lo que van a aprender con este laboratorio. Muy bien, digamos entonces, vamos a continuar y adentrarnos ya en lo que es nuestro tema. ¿Qué es una hipótesis? Recuerde que siempre trabajamos así, ¿verdad? Poder establecer desde el punto muy general de nuestro tema ¿qué es una hipótesis? Vamos a iniciar entonces con que la hipótesis se puede definir específicamente como una predicción
o explicación provisoria. En muchos aspectos no son en lo que es lo criminal. Una hipótesis puede surgir de cualquier aspecto. Bueno, ¿por qué perdió el partido? Pongamos un ejemplo, un equipo de fútbol. Bueno, la hipótesis porque los titulares estaban en banca, el campo estaba muy en malas condiciones, afectó el arbitraje o muchas cuestiones. Podemos tener hipótesis de por qué, pongámosle, Guatemala no se ha ido un mundial, por así decir, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta un aspecto, es un ejemplo deportivo. Podemos ver muchos aspectos que una predicción, una exhibición provisoria, que con base a lo que nosotros estamos presenciando, lo que estamos viendo, o lo que en primera mano se tiene en este caso el investigador, pues puede emitir un pensamiento, una explicación. Eso es lo que le llamamos una hipótesis, como una predicción, explicación provisoria, mientras esta no sea contrastada. ¿Qué quiere decir este aspecto? Mientras que esta hipótesis no sea, bueno, en este caso, aunque no se caiga la hipótesis, o mientras esta hipótesis no sea probada de contrario, de lo contrario, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? De que vemos a una persona en el asfalto. Un ejemplo. La primera hipótesis va a decir, bueno, ¿verdad? La persona la atropellaron. Muy bien. Quedó en la esquina, quedó en la orilla de la carretera, quedó a unos pasos de la carretera. La hipótesis es que la persona fue atropellada. Pero cuando nos acercamos y vemos que otra persona tiene algún tipo de orificio, de, en este caso de casquillo, no tiene en el caso de lo que son las balas, por así decir el ejemplo, en este caso se contrasta la idea de la hipótesis que pudo haber sido atropellado, sino que en este caso ya fue baleado, por así decir el ejemplo. Podríamos crear muchas hipótesis mientras estas no sean contrastadas, mientras no se pruebe lo contrario, se demuestre, se argumente, se fundamente lo contrario a esta hipótesis. De la predicción e explicación provisoria de la relación entre dos o más variables, decíamos específicamente, ¿verdad? Lo que son las dos o más variables, porque no solo nos podemos cimentar, o en este caso, quedar específicamente en una hipótesis. Así pues, el problema pregunta. Precede a la hipótesis respuesta, que a su vez deriva de él, o los objetivos de la investigación criminal. Saludos, Norman y Blanca Esperanza, por ahí que nos saludan, que están adhiriendo. Ya sé que por ahí tenemos nuestro trabajo pendiente y estamos llegando, y en buena hora que ya nos estemos sumando a las. Muy bien, de una forma muy general, ¿verdad? Lo que es la hipótesis de lo que trata. Yo creo que muchos de nosotros, pues, nos vamos creando la idea de qué se trata, y en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, pues hemos creado hipótesis con base a lo que hemos podido observar, con lo que hemos podido ver, bueno, observar y ver diferentes cosas, o en determinado de lo que nos consta en ese momento, formulamos una hipótesis. Muchos de nosotros, como les digo, al ver desafortunadamente una escena del crimen, pongámosle un robo y la persona pues quedó ahí, bueno, ya muerta, podemos crear nuestras hipótesis. Vamos a tener nuestro ejercicio el día de hoy y créanme que va a ser bastante interesante. Vamos a continuar. ¿Cómo se plantea la hipótesis? Adentrándonos un poquito más. Pues los pasos de la hipótesis, perdón, son reunir información. Vamos a poner aquí con llegar a compararla. Dar posibles explicaciones, lo que comúnmente pasa. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos percatado de este aspecto tan importante, lo que comúnmente pasa, las explicaciones, y no sé si ustedes pues no me dejarán mentir hasta cierto punto, cuando desafortunadamente pues sucede algún delito, algún robo, algún asalto, alguna comisión de algún delito por ahí, muchas personas sacan sus propias hipótesis. Bueno, esta persona la mataron porque se mantenía asaltando.
No, esta persona la mataron porque estaba reactor. A esta persona la mataron porque se mantenía bajo efecto de alguna droga y pues insultaba a las personas y les pegaba. No, las personas vienen y crean sus hipótesis y por consiguiente dan lo que son sus explicaciones derivado de las vivencias o pensamientos de lo que está bien. Escoger la explicación más probable. Probable, ¿verdad? Pongamos el ejemplo. Vamos a después de que hagamos el ejercicio que quiero el día de hoy, vamos a, con base a las características de las personas. No vamos a tal vez adentrarnos directamente en algún aspecto, pero cuando vemos a una persona, pongamos, que haya sido detenida y ya la lleva la policía, pongámosle así, chachado, por decir un ejemplo, ya lo lleva, como comúnmente te dicen. Ya me lleva detenido, pongamos el caso. Entonces, esta persona presenta ciertas características físicas que ustedes, pues, yo sé que muchos de nosotros, pues, manejamos un patrón de las características de delincuentes. Y, pues, en este caso, podemos decir, bueno, lo detuvieron en una tienda porque estaba asaltando, estaba extorsionando. Entonces, nos hace ver mucho. En este caso, lo probable, la explicación más probable, como les digo, visualizar a una persona con ciertas características físicas, pero lo más probable es que haga, ¿no? No estoy diciendo esto generalizando. No estoy diciendo esto en el 100% de los casos. Oído, por favor, mucha atención. No estoy diciendo eso porque yo creo que ustedes se dan cuenta en nuestro, bueno, en lo que quiere decir nuestro medio en Guatemala. Ahí sí que hay más delincuentes criminales de cuello blanco. Yo creo que ustedes ya están por más de decirlo. Están por más de decirlo. Los que cometen los delitos más graves. Y verdad, ahí sí que la corrupción, creo que ahorita la estamos viendo muy de frente. ¿Verdad? Pero en algún momento podemos identificar, pongamos una persona que detuvieron en el mercado porque estaba cometiendo algún tipo de fechoría. A la hora que la pudiéramos ver, por las características, pues probablemente podemos asumir qué es, quién es la persona y qué es lo que estaba haciendo. Formular una o más hipótesis, decía, en el caso que estamos mencionando. Y hacer después de hacer todos estos pasos, en la ciencia se realiza una experimentación en la que se confirma la hipótesis o no. Esta experimentación ya será con base a las pruebas que se recaben durante la investigación de la escena del crimen. En sí, así es como se plantea una hipótesis. Nuevamente, para terminar lo que es el tema, ¿qué es la hipótesis? ¿Cómo se formula la hipótesis? Es una afirmación que responde a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo murió? ¿Por qué lo mataron? Ah, lo mataron porque estaba asaltando. Lo mataron porque ya gente lo conocía y estaba extorsionando. Lo mataron por tal cosa. Una afirmación que te responde a una pregunta. Debe ser la respuesta a la pregunta de trabajo que se planteó, es decir, un enunciado presumible de la relación entre dos o más variables. Este enunciado debe ser claro, pero similar y concreto. Debe ser bastante razonable lo que está viendo y experimentando. Muy bien. Antes de que entremos a esta hipótesis criminal, pues vamos a hacer el ejercicio que yo les quería que realizáramos. No, oye, lo que quiero el día de hoy, que ustedes, primero que todo, menciónenme ciertas características de un delincuente. Primero que todo, vamos a establecer el día de hoy aquí, pues, ¿qué se encontró en la escena del crimen? Muy bien. Ustedes me van a ayudar con las características físicas. En la persona. Tres. Muy bien. Lo que quiero con este ejercicio es de que ustedes van a participar
creando su hipótesis. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó esto, pasó aquello, con base a lo que yo pues vamos a ir poniendo aquí en la escena del crimen. Muy bien, bueno, veamos. La escena del crimen, en este caso, es en la puerta de una farmacia. O de una tienda, si quieren. En la puerta de una tienda fue la escena del crimen. Muy bien, encontramos a al oxígeno. Muy bien. Esa persona, para que ya nace muerta en este caso, ahí vamos ya, ya Norman Ortiz está participando. De una vez, vamos a poner aquí, ¿verdad? Lo que son tatuajes, nos dice por ahí. Siempre haciendo la salvedad. Por favor, escuchemos muy bien. Quiero que escuchemos muy bien y ustedes como futuros profesionales. Cuando hablamos de un aspecto de tatuajes, de características que vamos a ver el día de hoy, pues no enmarcan directamente a una persona delincuente. Que en Latinoamérica, derivado de ciertos grupos, es un estereotipo, cosa muy diferente. Quiero aclarar eso. Porque no quiere decir que la persona está actuada. Y entiendo muy bien el ejemplo aquí de Norman Ortiz. Muy bien la participación y estamos bien. Pero en nuestro medio, desafortunadamente, dejémoslo así, desafortunadamente existe un estereotipo de que las personas ya pues marcan o señalan a una persona que tenga un tatuaje. Sabemos que a nivel universal y de tribus antiguas que el tatuaje es utilizado como arte, como ciertas identificaciones, como ciertas aspectos, y muchas de las personas se lo ponen, en este caso, por buenas circunstancias. En este caso, pues, yo lo considero como arte. Pero yo no tengo tatuajes, no me han llamado la atención, pero no estoy diciendo con esto que el que tiene, pues, no. Simple y sencillamente, estamos en países, en un país, en Centroamérica, países tercermundistas, pues, en el caso del nuestro, desafortunadamente, pues ya otros países ya van creciendo un poquito, Panamá, Costa Rica, ciertos aspectos van cambiando. Pero, pues, afortunadamente, aquí pasa. Vamos a ver. Muy bien, vamos ahí, vamos muy bien. Agresivo. Para hacer en este caso, pues no podemos identificar esa agresividad, o al menos que lo conociéramos, ¿verdad? Muy bien. Al menos vamos a poner esto, que en ciertos aspectos se conocía. Muy bien, vamos a ponerlo aquí como que agresivo. Haciendo la salvedad de que es agresivo, que alguien lo conocía, que llegaba a la tienda prepotente, abusivo y agresivo con todas las personas, hombres, mujeres, niños, lo que sea. Vamos a ver, una persona aproximadamente, pongámosle noticia de 28 años, muy bien, un aproximado, porque tiene mucho que ver la edad, también tiene mucho que ver eso. Bueno, vamos a ver, forma actual, lo dicen que aquí nada, forma actual, algo misterioso, vamos a ponerlo por aquí también, misterioso. Como estoy diciendo, mi letra, ya se dieron cuenta que mi letra es horrible. Pero, como lo estoy diciendo, aquí ya saben ustedes qué es lo que estoy. Porque a veces, ya después de leer, después de que lo escribo, ya ni a veces ni yo lo puedo leer, ¿verdad? Pero, misterioso, dijimos aquí, ¿verdad? Sí. A veces mi letra sí está fatal. Persona insegura, ve para todos lados. Muy bien. Vamos a poner aquí en este caso que las características fueron, pues, agresivos, tatuajes, que determinadamente se conocía. Vamos a entender, como les digo en este caso, que excepcionalmente, pues, que se conocía. Muy bien, algunas, con lo que es la característica física de la persona. Norman nos ha aportado aquí lo que son los tatuajes, la edad. ¿Alguna otra característica física de la persona? Vamos a ver. Vamos aquí, vamos a esperar a la... Digamos. Encontramos al oxiso, ¿verdad? La persona fallecida. Veamos que se le encuentra a la hora... en una bolsa, dinero en efectivo. Pongámosle que tenía una subbolsita ahí, ¿verdad? Y nosotros como investigadores encontramos que tenía dinero en efectivo. Vamos a ver. Aparte de ese dinero en efectivo, también tenía dos celulares. No, estaba ahí y...
podemos identificar que esta persona tiene tres balazos. Muy bien. Y pues bueno, ya cuando se está llevando a cabo la investigación, podemos darnos cuenta que no es guatemalteco. ¿Qué otra característica física nos mencionaban por ahí? De 28 años, tatuado, cierta identidad que alguien no haya conocido. ¿Qué otra característica física de la persona? Ya dijimos lo que son los tatuajes. Podríamos decir hasta cierto punto, pongamos el ejemplo también. Ahí vamos, también va normal. Muy bien, aquí los casquillos, ¿verdad? Aquí donde los balazos, los casquillos. Muy bien, perfecto. Perfecto, vamos a tratar de otra característica. ¿Qué tal si ponemos? Es un ejemplo. Cierta vestimenta. No nos vamos a poner así como que. Como les digo, hay personas, pero yo creo que nos hemos dado cuenta, en la actualidad, hay personas que se dedican al crimen, que se dedican a delinquir, y cuando los vemos, bien vestidos. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Bueno, me he podido percatar mucho de esto, que muchas personas que no llaman la atención, ustedes los pueden ver con ropa, pues no sé si de marca realmente original, no lo sé, pero bien vestidos, me refiero a bien vestido, a no utilizar, pongámosle, tal vez algún tipo de playeras flojas, o pantalones, o rotos, o algún tipo de vestimenta. No necesariamente, hay mucho perfil de delincuente que va bien vestido y se dedica, pongámosle, a estafar, más si es a estafar. Imagínense, a la hora que va a estafar a la gente, debe tener un perfil tanto físico como intelectual bien presentable, ¿verdad? No va a llegar a querer estafar a una persona con una vestimenta totalmente distinta. Obviamente no va a poder estafar a la persona. Vamos a ver, pelo color rubio, pongamos el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, la persona, ahí vamos, ¿verdad? Moisés Daniel. Ya con lo que está diciendo Moisés, eso es lo que yo quiero que vayamos haciendo. Vamos bien, dice ahí la persona, pues probablemente era extorsionista. Bueno, ya estamos creando hipótesis. Y eso es a lo que quiero llegar específicamente con este ejercicio del día de hoy. Eso es lo que quiero llegar. Yo que empecemos nosotros como que a predecir algún tipo de pensamiento, una explicación provisoria de lo que pudo haber pasado. No estamos diciendo, lo mataron por tal, lo mataron por esto. No, no. Estamos creando, o sea, nos estamos asegurando. Eso pasó, no. La hipótesis es, bueno, por lo que estamos viendo, lo que estamos encontrando, nos hace llegar a creer lo que pasó, pues. Hipótesis. Vamos a ver, estatura 1.65, que es lo normal en Guatemala, ¿verdad? Nosotros vemos que de 1.65 a 1.75 es la altura promedio, ¿verdad? Que tenemos, bellita. Estamos todos, yo estoy, me imagino que estoy de 1.60 y algo, por ahí me atrevo a decir, que es nuestra estatura promedio de los guatemaltecos. Muy bien. Y el 1.65, ¿verdad? De estatura. Muy bien. Y habíamos dicho, vamos a ver. Buenas tardes, Nesbia Estrada. Por ahí me imagino que se está adhiriendo a nuestra clase. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a poner aquí la vestimenta. Ya esto te las voy a dejar a su criterio. Porque ustedes, pues, desafortunadamente cuando miramos en nuestros departamentos, nuestros municipios, pues hay cierto perfil de lo que son las vestimentas que en determinado momento pues, pueden diferenciar algún tipo de grupo delictivo hasta cierto punto, ¿verdad? Puede ser. Vamos a ver, Nesbia Estrada, 1.73, no tan promedio, no, el 1.65 dije, del 1.65 a los 75 digo yo no, pues yo me considero chaparro, la verdad, yo me considero que estoy bajito y soy de como de 1.60 y algo, calculo yo 1.67, 1.60, bueno, no, va a tener menos. Pero tal vez nos dice ahí, Lesbia 1.73, no tan promedio, va, me imagino, Lesbia te dirá que 1.73 es muy alto, o no sé cómo ahí Lesbia, que igual nos ayuda un poquito, ¿verdad? Yo pues me adapto un poquito más a lo que dice Norman Ortiz.
1,65, 1,70, calculo yo, haciendo números así normales, yo con mis amigos, mis colegas, pues nos veo pues muy similares en altura, bueno, algún otro que creció más, ¿verdad? Pero en promedio, asumo yo 1,65 a 1,70. No sé si estoy bien, soy equivocado, pero bueno. Muy bien, y la vestimenta de ustedes se las voy a dejar a criterio de ustedes, así lo encontramos. Vamos a poner en este caso la vestimenta, vamos a poner aquí el pelo pintado. Podríamos poner, ¿verdad? O rapado, o pelo largo. Va, podría decir ahí, ahí voy en cuenta yo, ¿verdad? No poner pelo largo, sino por ahí podríamos hacer referencia. Pelo pintado, rapado, un poco largo, como ustedes quieran, por ahí. Pues el ejemplo es lo que yo quiero llegar. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. Y tenemos que encontramos al chino, la persona fallecida ahí. Tenemos que hay una bolsa con dinero, dos celulares, tres barajos que decíamos, ¿verdad? Y que no era guatemalteca la persona en este caso. Muy bien. Veamos entonces, y aquí donde yo quiero que vamos a ver. Ahí está, miren, nos dice Lesbia Estrada que. Ah, que ya mide 1,73, dice Lesbia, entonces Lesbia debe ser alta, ha de ser más alta que yo, pues, ha de ser un poquito más alta, bueno, más, bastante alta. Lesbia, ha de ser alta, muy bien, y el promedio, digo, 50, 1,65, dice. Vamos a ver. Ah, vean, vean Norman Ortiz, y estoy seguro que se puso a investigar y qué buena muerte de todos y cada uno de ustedes. Norman Ortiz, según el promedio de Google, es de 163. No me deja ver mucho esto aquí. 163. Un metro con 63 centímetros. Ahí estamos, digo que no quede tan mal. 1,65 o 1,70, dije yo. Muy bien. Estamos platicando un poquito también para salir un poco el tema y que no todo sea el curso y el tema y todo esto. Platicamos un poquito de todo, vean, Lera, pues nos dice 1,73, entonces sí, ay, será alto también, pues normal, nos dice pues 1,63, lo normal, por ahí estamos. Muy bien, entonces, tenemos esta escena del crimen, esto fue lo que se encontró, y empecemos a generar entonces lo que es, o las que son nuestras hipótesis. Muy bien, vamos a crear unas cinco hipótesis. Vamos a ver quién quiere empezar con lo que en este caso tenemos, el piso, la bolsa de dinero. En este caso, sabemos que la persona recurrió. En este caso, lo que nos va a servir como indicios para posteriormente, ¿verdad? Pruebas. Los dos celulares, los tres balazos, y pongámosle lo que es lo no guatemalteco. Vamos a ver entonces. ¿Cuáles serían las hipótesis que ustedes generarían o esas explicaciones provisorias o esas predicciones de lo que pudo haber pasado? Ya por ahí Regina había mencionado un tema. Moisés, muy bien, salga su primera hipótesis, lo que es Moisés, y nos dice que de extorsión. Nos hace una hipótesis, no estamos asegurando. No estábamos diciendo que era extorsionista, no. La hipótesis hasta cierto punto, pues nos dice que está muerto, el dinero, los celulares, los balazos, y que estaba en la puerta de una tienda. Bueno, ya, obviamente, en ese momento se crean las hipótesis. Ya al generar, pongámosle las entrevistas, mucha atención que la otra semana miramos lo que son las entrevistas. En este caso, que el Ministerio Público tiene que hacer con la persona agraviada. ¿Cómo vamos a conocer cómo debe llegar, en este caso, el agente fiscal, el auxiliar o el encargado a la hora de hacer la entrevista? ¿Cómo debe crear un ambiente, en este caso, de confianza? Porque vamos a conocer en la próxima clase lo importante que es la colaboración del agraviado. Ahí vamos a conocer. Vamos a ver. Araceli Mazariego nos dice asaltante. Ya llevamos dos. Tenemos extorsión. Asaltante, ¿verdad? Lo que es
Bueno, el tema en este caso es la construcción extorsiva. ¿Verdad? Podría ser a cierto punto. Asaltante, lo que es el delito, pues, específicamente lo que es el robo. Vamos a ver qué más hipótesis tendrían ustedes con esta escena. El crimen, como les digo, es un aspecto, un ejercicio muy general para que podamos ir estableciendo. Ya dijimos, bueno, por lo que es las bolsas de dinero, estaba extorsionando o estaba recogiendo dinero de la extorsión. Nos dice lo que era el asalto por los dos celulares que tenía. Era un asalto. Ojo, mucha atención y oído también. Mucha atención. Es lo que estamos nosotros prediciendo, lo que estamos, esas explicaciones provisorias, ¿verdad? Porque obviamente puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Vamos a hablar de un poquito. Vamos a ver, no lo han peleado por territorio. Vean otro, ¿cómo se llama? Otra hipótesis. Pelea por territorio. Se puede haber sido otro grupo y suele suceder en muchos aspectos. Suele suceder en muchas ocasiones y más en nuestros medios, ¿verdad? Que a veces la lucha de poderes del territorio. Vamos a ver. Ajuste de cuentas, nos dice Nancy Marquín, ¿verdad? También una ajuste de cuentas. Y puede ser el hecho también de que tal vez asaltó a alguna persona, le quitó su celular, el dinero y se defendió. Y el ajuste de cuentas, ¿verdad? Que también puede ser. Muy bien, vamos a ver. Amenazas, bueno, que haya estado amenazado, ¿verdad? Amenazado a cierto punto porque estaba extorsionando, estaba asaltando, peleando por territorio. Ajuste de cuentas, ¿verdad? Que también puede ser el aspecto. Vamos a ver alguna última hipótesis aquí de lo que pudo haber pasado con esta persona, de lo que pudo haber sucedido con esta persona. ¿Cuál sería en este otro caso lo que pudo haber pasado? Vamos a ver. Tenemos lo que no habíamos dejado por un lado. Pongámosle que tenía los tatuajes a cierto punto, la pierna que se dio, presentaba una conducta agresiva, puede ser que lo haya conocido, y la vestimenta. Muy bien, vamos a ver. Dinero y se le toman datos. Entonces, pues vamos a ver. Persona migrante que estaba de quién. Muy bien. Entonces, pongamos aquí el último. Inmigrante que estaba delinquiendo. Muy bien. Estas son las hipótesis que en determinado momento se van a ir creando, se van a ir estableciendo, se van a ir dando mientras se da la investigación de la escena del crimen. Imagínense que en determinado momento, ¿cómo se podrían contrastar? Vamos a ver por acá. Tener dos celulares, dinero más su forma de vestir, no es delito, por supuesto, ¿verdad, Orlando? Y eso era lo que yo quería llegar. Muy bien. Tampoco tendrá tatuajes y por último no tiene un arma de fuego. Para mí es un mirón, se le toma datos que muestre procedencia de. Muy bien. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Ah, perdón. Sí, perdón ahí. Brando, ese estaba, se había cubierto eso. Así es. Muy bien. Muy bien, así es. Muy bien, Brando Rodríguez. Como les digo, también en eso iba a finalizar el tema con esa situación de que no necesariamente, pongamos el ejemplo. Tenía dinero, imagínense. Había ido al banco a recoger un sueldo. Tenía dos celulares, uno personal y el otro para su trabajo. Tres varazos lo intentaron asaltar. No era guatemalteco, fue un comerciante que se vino a establecer aquí y está trabajando honradamente. Pero esto también se crea lo que es una hipótesis, como bien nos dice Rando. Obviamente, tener tatuajes no es ningún tipo de letra, lo que inicié con ese tema, ¿verdad? Diciendo que en ningún momento una persona que tenga tatuajes, para nada, es considerada como un delincuente. Lo que sí les digo, que desafortunadamente,
las costumbres hasta cierto punto, o por lo que se manejan los países latinoamericanos, que no es culpa de ellos, ni culpa de nosotros, estereotipar. Eso existe, de una u otra forma, existe, ¿verdad? Vamos a ver. Así es, muy bien. Y justamente, Norman Ortiz, quiero que se recuerde específicamente el comentario que se acaba de poner ahorita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Y en dónde? Norman Ortiz, ahí le recomiendo, en este caso le invito a que su comentario se los quede grabado a todos, que justamente es el primer tema de la otra clase. El primer tema, gracias ahí a Norman, ¿verdad? Porque todo va concatenado, todo va relacionado, y es específicamente eso, Norman, ¿verdad? Quiero que tengamos en cuenta mucho la participación de Norman aquí, en este tema, porque es justamente lo que vamos a ver las próximas. Ahí no les miento, ahí está ya la clase hecha, ahí está ya el documento, ya está la clase hecha, ¿verdad? Para que en este caso, pues la podamos ver. Aquí es verdad también lo que era hablando, entonces en este caso, tatuajes no es delito, no hay ningún tipo de delito que en determinado momento tener el tatuaje, ¿no? Pero hasta cierto punto, el estereotipar de las personas puede llegar a relacionar, pero no es delito, y de claro. Lo que era la vestimenta, decíamos también acá, y pues ahorita, ¿qué hicimos en determinado momento a la hora de la participación de Brando que nos hace ver acá? Perfecto, no es, claro, en este caso, dinero, todo esto. Decíamos, ¿cómo se contrasta lo que decíamos también? ¿Cómo vamos a contrastar estas hipótesis? Vamos a darnos cuenta que a la hora de la vuelta, ya cuando se da la investigación más profunda, y que tienen las pruebas, puedo ver que tenía una boleta de retiro de su cuenta personal. Y se corrobora con la información del banco. Dos celulares que aparecían eran personales. O sea, que eran de él. Los balazos de la, porque a él lo asaltaron, ¿verdad? Pero aquí lo que quise yo fue de que interpretáramos. Y así como ustedes sacaron esto, ese era el ejercicio, ¿verdad? Jamás mencionamos de que, pues, jugamos el noveno a uno, no porque uno tenga corbata, tenga camisa, no quiere decir que una persona así no se dedique. Le decía los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Las personas que van bien vestidas en la calle y son las que se dedican a esto. Podemos ver personas que vayan con una vestimenta que erróneamente, bueno, no, erróneamente, no hice el bien, nos parece, pero en este caso podemos ver a una persona que vaya de una forma muy sencilla, podríamos decir, una playera, pantalón de lona, pantalón entera, como usted quiera. Esto, un gran trabajador. El punto principal de esto. La vestimenta no va a llevar, pero en ciertos aspectos, y como en nuestro país así es, se va a estereotipar a la persona. ¿Ah? Pero creo que aquí es como yo quería llegar. A esta hipótesis, nunca dijimos, ¿verdad?, que la persona pues, era o no era, en este caso, el criminal. Muy bien, espero que de una otra forma haber practicado un poquito en lo que era este tema, específicamente que nos adentráramos en este aspecto, ¿verdad?, de que pudiéramos sacar las hipótesis y pudiéramos crear predicciones, explicaciones provisorias de lo que pudo haber pasado. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué y con qué? Eso ya nos va a llevar a finalizar, al finalizar la investigación, las entrevistas, los testigos del deber legal que se tienen para ir a testificar, los videos, los análisis de laboratorio. Ojo, también con ese tema, vamos a ver la próxima semana los laboratorios químico-biológicos. Vamos a ver toda esta investigación que se da en un laboratorio para en determinado momento ya poder establecer qué fue lo que pasó. Si se trataba de una víctima, en este caso de asalto, o él era extorsionista, era asaltante, estaba delinquiendo, pelea de territorios, ya se va a establecer con toda la investigación. Muy bien. Bien, eso fue. Espero pues haya sido bastante amena este ejercicio. Vamos a retomar lo que es, en este caso,
nuestro estudio específicamente con este documentito que también les hago ver. Al manejar al inicio no solo una hipótesis, decíamos, ¿verdad? Que contrastando acá, o mejor dicho, para ilustrarnos un poquito más, la hipótesis criminal. Vamos a retomar acá, antes de explicar esto, vamos a tomar lo que es la hipótesis criminal. Muy bien, ya que ya para poder explicar, la hipótesis criminal es una teoría tentativa que requiere verificación, era lo que platicábamos, ¿verdad? Tentativo, porque requiere verificación, requiere una investigación, requiere específicamente en este caso que se lleve a cabo la investigación para poder llegar a determinar o poder asumir o poder determinar realmente lo que sucedió. Por medio de los actos de, en este caso requiere investigación, requiere verificación, por medio de los actos de investigación durante la preparatoria para redefinirla o confirmarla. La hipótesis criminal es una teoría tentativa que requiere verificación por medio de los actos de investigación durante la etapa preparatoria para redefinirla o confirmarla. La hipótesis criminal deberá estar estructurada, y aquí vemos justamente lo que decíamos con Norman, mucha atención, justamente lo que él acaba de escribir. La hipótesis criminal deberá estar estructurada con los siguientes elementos. ¿Quién fue? ¿Quién cometió el delito, verdad? ¿Quién asesinó? ¿A quién o en quién recayó? En este caso, la agresión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y el por qué? Muy bien. No sé si tenemos dudas hasta ahorita. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien con la explicación del tema? Cualquier cosa, por favor, a comentar. Muy bien, ya que vimos la hipótesis criminal, ahora sí, tomamos este documentito que tenemos por acá. No. Muy bien. Veamos. Hipótesis criminal. Mucha atención aquí, que hay un poquito de teoría, pero más que todo para que vayamos comprendiendo y terminando de bueno, en este caso, ilustrarnos con lo que es el tema. Según Peña Torrea, en el siglo XIX, enmarca el comienzo de la investigación criminal con el nacimiento de la criminalística, distinguiendo un periodo constructivo que lo divide y diferencia en dos fases. La primera, intuitiva, por el predominio en la investigación del instinto sobre el raciocinio, empieza a ser un arte la investigación policial desde ese momento en que se encuentra esta primera autoridad en el escenario del crimen, pero arte espontáneo, sin método y sin sujetarse a normas y reglas determinadas, específicamente lo que refiere esta investigación policial, porque obviamente ellos no se encuentran capacitados para llevar a cabo esta investigación. Posteriormente evoluciona el sistema investigativo a un nuevo tratamiento definido como psicológico o reflexivo, en donde se valoran las aportaciones de los testigos,
se examinan los móviles, se estudia con lógica los hechos, es decir, se observa y se deduce. Y este aspecto de los testigos, como mencionaba, muy importante. Tenemos que tener en cuenta el aporte que van a tener estos testigos y el deber legal que tienen las personas cuando sean citadas para llegar a declarar sobre un aspecto. Tenemos que, este investigador tiene que tener mucho cuidado al momento de que vaya a solicitar las declaraciones de estos testigos. No pueden hablar entre ellos previamente a la declaración. Debe crear un ambiente familiar, no familiar, pero un ambiente de confianza para que, en este caso, pues el testigo no se sienta amenazado. Y pues yo creo que muchos de nosotros sabemos que aquí en Guatemala pues no está muy practicada esta situación del testigo. Y obviamente, ¿verdad? Se respeta por el porqué, por su propia integridad, ¿verdad? Para no en ningún lugar, pues en ningún momento que vaya a ser objeto de amenazas o de daño, como en algún caso, por rendir alguna declaración. Vemos en ciertos aspectos, hay ciertas cuestiones de protección de los testigos. Pongámosle menores de edad, en algún aspecto, y que requiera la protección del testigo, ¿verdad? Un tema bastante apasionante, muy importante también, pero desafortunadamente no lo tenemos en nuestro programa de curso, específicamente a lo que se refieren estos métodos para poder proteger al testigo, ¿verdad? Que también lo van a tener que estudiar en su, para su privado. Muy bien. Haciendo una reflexión de las palabras de Peña Torrea, deseamos apuntar, por tanto, que después del estudio de la escena del delito, comienza la labor del investigador analítico, segundo aspecto, del investigador hipotético y deductivo. Analítico, ¿verdad? En este caso, yo creo que muchos de nosotros tener un razonamiento, en este caso, analítico de lo que pasó. Hipotético, lo que mencionábamos con varias situaciones, y deductivo, llegar a deducir, es, bueno, no específicamente, sino en este caso, las probabilidades, ¿verdad? En este caso, que sea bastante deductivo. Investigador de pesquisa, al quien le haya tocado la investigación, investigador que irá conformando ese organigrama operandi, con sus distintas hipótesis deductivas y el apoyo de los datos aportados por el investigador criminalístico, psicólogo, forense, biólogo, etc. ¿Ah? Porque vamos a poder establecer, con base a esa investigación que les dejamos, vamos a poder establecer las distintas funciones que tiene cada uno. Pongámosle el perito fotógrafo hasta cierto punto, cuando llega a la escena del crimen, vamos a ver al criminalístico, vamos a conocer muchos aspectos. De hecho, hay un esquema, bueno, no un esquema, sino una gráfica en ese documento que les envié al Telegram, donde se va a realizar la investigación. Está muy bonito, pero hay que lo puedan mantener en el caso de este documento, porque tiene mucho que ver con lo que es esta investigación del Ministerio Público. Y más que todo, pues es un documento guatemalteco, me refiero a lo que es investigación criminal, pues en este caso, del país de Guatemala. La suma de todas estas hipótesis deductivas que nosotros realizamos nos irá diseñando un perfil del autor. En este caso, pues, si se dieron cuenta ustedes, al crear lo que pudimos establecer en la escena del crimen, las características, ya tenemos un perfil. En este caso, podría ser extorsionista, podría ser asaltante, ¿verdad? Perfil del autor de los hechos que en gran medida puede ayudar a la investigación, convirtiendo al investigador de calle en parte complementaria de la psicología criminal, no siendo en ningún modo sustituto del psiquiatra o psicólogo forense en su actuación analítica o pericial, sino aportando su experiencia y su conocimiento concreto sobre esa investigación que se estuviere desarrollando. Hipótesis criminal. Ya más adentrados, en este caso, hablando específicamente de lo que es nuestro tema, de lo que es este investigador criminal, como bien podríamos definirla, al igual que las otras hipótesis deductivas de carácter científico, posibilita el ordenamiento coherente de conocimientos al aplicar la racionalidad con cierta dosis de objetividad o probabilidad a los pasos lógicos que conducen a ese objetivo.
Para llegar a consolidar esa dosis de objetividad, los investigadores desde el primer momento en que tengan conocimiento del delito de la comisión del hecho ilícito utilizarán cuantas herramientas sean necesarias para comprobar que esas hipótesis en sus distintos índices de probabilidad alcancen el objetivo marcado, que no es de otro que averiguar los motivos que llevaron a la comisión del delito, la metodología empleada por su autor y su posterior descubrimiento y aseguramiento. Repito, este tema de investigación pues va muy ligado a los dos o tres temas, el anterior, este y el otro que vamos a tener en clase. Esta investigación nos va a ayudar mucho a ilustrarnos sobre estos temas, sobre los que ya puedan, en este caso al menos el Telegram, pues ya poder empezar a leer ese documento. Les va a ayudar mucho, como siempre les digo, los que tengamos un poquito la atención por estos temas. El tema está bastante interesante. Los temas, bueno, en este caso los puntos que se tocan, hay ilustración de muchos temas, hay definiciones, mejor dicho, de muchos términos en el caso de lo que es la investigación criminal, todo el aspecto de la cadena de custodia, todas las personas que se involucran en la investigación y que van a encontrar, como les digo, un esquema, podríamos decir, un esquema donde se encuentra directamente el actuar de cada uno de ellos. ¿Cuáles las atribuciones, las funciones, las facultades que tiene cada uno de ellos? Porque recordemos que la clase pasada pudimos establecer que en el Ministerio Público, aparte del encargado, lo que es el agente fiscal, el auxiliar fiscal, los peritos, los investigadores, los médicos, bueno, el médico forense, lo que es el NACIF, pero en lo que refiere a la investigación, investigador criminal, investigador forense, los fotógrafos, peritos, todas estas personas pues tienen establecidas sus funciones y pues en este esquema vamos a ver cómo cada uno, quién está a cargo de la investigación, quién es la autoridad, bueno, la autoridad también es el MP, pero dentro de cómo están divididas estas funciones. Fases. Vean este aspecto tan importante que vamos a manejar en lo que se refiere a estas fases de la formación de la hipótesis criminal. Muy bien. Para que las hipótesis criminales posean un alto grado de objetividad, que nos permita encaminar la investigación hacia unos resultados óptimos, vean ahí por favor, para llegar a esclarecer y a tener una idea bastante concreta, poder asegurar qué realmente fue lo que pasó, hacia unos resultados óptimos deberíamos tener en cuenta las siguientes fases, estructuradas en función al orden que a continuación se relaciona. Primeramente, debemos enunciar preguntas bien formuladas, preguntar a las cosas relacionadas con el hecho y que éstas nos contesten, ¿verdad? Específicamente hay una referencia, ¿verdad? De un pensamiento lógico interno, una experimentación. Ejemplo, si en la investigación ocular, inspección, perdón, si en la inspección ocular realizada encontramos un orificio en un objeto, preguntarnos a qué puede ser debido ese orificio. ¿Qué tipo de cosa o acción lo ha podido producir? Sabemos que un orificio no necesariamente viene de una bala. Puede ser de un tubo, puede ser de un chaye, puede ser de un machete, puede ser de un palo, puede ser de un objeto contundente. Puede ser de varias formas. Ejemplo, en este caso, de la inspección ocular realizada. Con base a esta inspección ocular, establecer hipótesis fundadas y contrastables con la experiencia y la actividad probatoria definida por los hechos que se investigan para dar respuesta a esas preguntas. Y aquí está, ejemplo. Dicho orificio que habíamos platicado corresponde a la bala disparada por un arma de fuego con las señales encontradas, descartando que pueda ser debido a un orificio mecánico de otra herramienta, otro tipo de arma. Se crea la hipótesis y se va contrastando con la investigación, con los indicios, con las pruebas que se van presentando.
derivar consecuencias lógicas de las hipótesis. Este punto, desde su teoría, puede ser muy válido, pero a veces la lógica nos puede llevar a confusión y, por añadidura, a error en nuestras apreciaciones. Quisiéramos significar la importancia de este dato. No debemos pensar que la lógica, es decir, descartamos posibilidades y aceptamos estas por la lógica. Lo que sí debemos constatar es la viabilidad y preguntarnos, ¿es viable que pueda ser, aunque sea o no, lógico? Conclusiones. La esencia de la hipótesis criminal reside en la posibilidad de anticipar los conocimientos sobre el acto criminal, deduciendo los hechos que posteriormente se tratarán de confirmar o refutar con datos de la realidad, como son los indicios y pruebas obtenidas. Mucha atención aquí con este aspecto, porque vamos a encontrar la diferencia. Indicios y pruebas obtenidas en la inspección ocular y otras que posteriormente surjan en la propia investigación indicada. En el mismo sentido, vamos a dejar patente que existen hipótesis de gran valor que son generadas en investigaciones carentes de inspección ocular, es decir, no toda investigación parte de una escena del crimen por un hecho concreto. Otras son obtenidas de investigaciones de oficio o a solicitud de autoridad judicial, cuyo fin es investigar, probar o descartar los hechos que se imputan. Recordemos que no siempre vamos a tener lo que es la escena del crimen, sino que tenemos que investigar, pongámosle los respectivos allanamientos. No sería del momento, pero esto es lo que nos va a impulsar a llegar a la... Dejar constancia por su trascendencia, y así queda expuesto en libros especializados que los hechos no deben adaptarse a una hipótesis. Mucha atención con este precepto que dice aquí. Los hechos no deben adaptarse a una hipótesis, sino al contrario, la hipótesis se adapta a lo que son los hechos. Para finalizar, desear reproducir este caso, dejar, mejor, que se desee reproducir la caracterización de la hipótesis que exponen los criminalistas, Francisco Antón Barbera y Juan Vicente de Luis Iturregano en su libro Policía Científica, y por tal esta conceptualización. Las hipótesis emitidas deben ser racionales, verosímiles, justas y psicológicas. Muy bien, antes de seguir aquí, retomamos a este tema. Vamos a ver quién nos puede decir, iniciando la clase con esto, ¿qué es un crimen perfecto? A ver, para ustedes, ¿qué es un crimen perfecto? Vamos a ver qué significará esa frase o de qué tratará, qué querrá decir alguien que nos pueda dar una explicación de lo que es ese crimen perfecto. ¿Qué entenderíamos por esa frase? ¿A qué se referirá ese crimen perfecto? Una disculpa por ahí, solo que tenemos un poquito de Qatar. Nada, disculpa por ahí, creo que teníamos un poquito de Qatar. Vamos a ver
Muy bien, Norman Mortillo, dice aquel crimen que no deja evidencia ni forma de rastrearlo, ¿verdad? Muy buen aspecto. Vamos a ver quién más. Nos dice por acá, Norman nos dice, no hay evidencia. Ni forma de rastrear. Muy bien, vamos a ver qué más por ahí. ¿Alguna señorita también? Ya gracias a la consulta del caballero Norman, muy bien. Eric, ¿es algún delito que puede cometer sin que el delincuente sea identificado, detenido, procesado y condenado, ¿verdad? No haya detención. Procesado y condenado. Y condenado. Vamos a ver qué más por ahí. Brando Rodríguez se refiere a un delito que ha sido planificado y ejecutado de tal manera que es extremadamente difícil de resolver o castigar a los culpables debido a la falta de evidencia o pistas incriminatorias. Muy bien, Brando. Muy, muy bien. Poquito al aspecto que quería llegar, que creo que se utilizó muy bien el término ahí. Extremadamente difícil. Extremadamente difícil, ¿verdad? No imposible. Muy bien ahí con la definición. Vilma nos dice, es el que no es bien investigado, dijo el juicio, ya es, muy bien. Nancy, es un asesinato cometido por alguien que conocía a la víctima. Y no tiene antecedentes. Bueno, no necesariamente nadie, ¿verdad? Que una persona puede matar y no tener ningún tipo de antecedentes. Muy bien, pero lo que hemos dicho al inicio, muy bien, esto es lo que pues, podríamos conceptualizar de lo que es este crimen perfecto. No hay en determinado momento ningún tipo de rastro, no hay ningún tipo de, bueno, de relación, si lo queremos ver. No deja evidencias, no hay rastro del mismo, no hay detención, no se identifica, no se individualiza, no se procesa y por consiguiente no se condena. Y es la palabra que quería llegar, fue extremadamente difícil porque decíamos que no puede existir. Muchos tratadistas y estudiosos de lo que es la criminalística, criminología y en sí el proceso penal llegan a un consenso. Pues todos están de acuerdo específicamente que no existe este crimen perfecto. No se puede conceptualizar la idea de que hay un crimen perfecto. Recordemos hasta países de primer mundo como Estados Unidos y o Europa. Podríamos establecer en alguna de las series que platicamos hace unas semanas, o la última semana, no sé, podríamos ver de que puede ser de que se tarde, puede ser que haya habido un criminal muy astuto a la hora de cometer el delito. Y que resulte muy difícil encontrar un rasgo, una seña, una huella, indicios de quién pudo haber sido. Pero en este tipo de series no hay referencia que hasta 5, 10, 15 años después han encontrado a la persona que cometió el delito. Obviamente hace 20 años no se tenía el equipo ni los avances tecnológicos modernos para poder llevar a cabo una investigación. Démonos cuenta estas series cómo nos ampliaban y decir, existe tal control en Estados Unidos que donde uno compre un par de zapatos, queda el registro de la marca, el modelo, el estilo del zapato, la talla, no sé si dije, caso el número del zapato, y quién lo compró, en dónde lo compró, en qué estado lo compró. Y el día que lo compró. En la actualidad ya existen bases de datos donde se encuentran los registros, sangre, impresiones dactilares. Si hay aquí en Guatemala lo que son los registros de las impresiones dactilares, imagínense en Estados Unidos. Derivado de eso, estos investigadores
siempre llegan a la conclusión de que no va a existir el crimen perfecto. Muy bien, muy buena participación nuevamente. Retomamos. ¿Qué significa la frase no hay crimen perfecto? Un crimen perfecto nos dice que es, mucha atención acá, es un delito que puede cometerse sin que el delincuente sea identificado y o detenido, procesado y condenado. Un crimen perfecto es un delito que puede cometerse sin que el delincuente sea identificado, detenido, procesado y condenado. El término tiene su origen en Eugene Francois Bilodeau. En conclusión, y llenando todo lo que ustedes dijeron, pues una persona que comete el crimen no se identifica, no se individualiza, por consiguiente no se llega a detener, no se pone a disposición de órgano jurisdiccional competente, no se le puede procesar, mucho menos un debate, y por demás está una sentencia condenatoria o que se haga justicia. Como podemos decir, que se salió con la suya, podemos decir. Ustedes dirán, sí, licenciado, pero aquí en Guatemala hay crímenes que no se resolvieron. Crímenes que quedaron impunes. Y los asesinos ahí andan, los delincuentes ahí andan. Sí, pero no se deriva de la astucia de esta. ¿Por qué? Porque siempre esta persona va a dejar algo de sí en la escena, una huella, saliva, sangre, algún cabello, puede quedar en las manos de la persona que se defendió, puede quedar ADN en lo que son sus manos, puede existir algún tipo de impresión dactilar en una mesa, en un arma que haya dejado. En determinado momento, pongámosle, la víctima se defendió, empujó al agresor y deja parte, en este caso, lo que es su camisa o su playera, de alguna mancha de la pared o en sangre de la misma víctima. Siempre, en el caso del criminal, siempre va a dejar como en la escena del crimen y también se va a llevar algo de esta. En crimen perfecto, ya establecido por varios estadistas, no existe. No se conceptualiza. Lo que existen son investigaciones imperfectas. Mucha atención con esto, por favor. Los crímenes ocurren en un determinado lugar, en una determinada hora, precisa y poseen características que los hacen únicos. Y así como hay alguien que se encarga de cometerlos, en este caso el delincuente, hay quienes dedican sus vidas a esclarecerlos. Bueno, este aspecto de acá no lo vamos a aplicar aquí en Guatemala. Yo creo que muchos de nosotros ya sabrán por qué, ¿verdad? Así es, Moisés, en este caso, pues, podemos ver, bueno, que a mi criterio pueden haber muchas influencias. Pueden haber hubo mucha obstrucción de la justicia, de la investigación. ¡Adrede! Hubo mucha contaminación, adrede también, de todo lo que pasó en esos casos, como muchos que hay. A mí en este caso, pues son las investigaciones las que dejaron mucho que decir. En este caso, influencias y por ahí pues se van. Muy bien, entonces, aquí pues, hay personas que no van a pasar toda su vida en eso. Crean también lo apasionado de lo que es el investigador de primer mundo a los de tercer mundo, como acá en Guatemala hay mucha diferencia. Aquí se hace más por en sí lo que es el trabajo, la remuneración, muy bien, estamos bien, está bien el trabajo, pero en otros países sí se apasiona. Yo creo que hemos visto en esas películas que platicábamos la vez pasada, yo creo que muchos se pueden dar cuenta de que al hablar de este aspecto de lo que eran esas películas,
Esos investigadores se obsesionaban con encontrar quién era la persona. Es muy importante preservar la escena del crimen porque ahí se van a encontrar los elementos, datos, indicios que determinan la existencia del delito y la identidad del autor. Cuando se comete un delito, el autor no deja cosas de él y se lleva cosas del lugar. Esas cosas no son otras que las viejas y conocidas evidencias, evidencia divino tesoro. Las evidencias son las que se relacionan al hecho delictivo, lo que va a decir que sucedió en el momento de la comisión del delito. Los asesinos operan por diversas motivaciones, rencores ocultos, cuentas pendientes o encargo. Son algunas de las modalidades que pueden vincular a un sujeto a un asesinato. Por eso, el autor material del hecho siempre busca entorpezar el esclarecimiento de la escena criminal. Esa sería la respuesta de ustedes en este caso, pues siempre se entorpeció la investigación desde muchos aspectos. El asesino siempre busca destruir las evidencias que dejó, pero desconoce por completo que los investigadores indagan. Nunca va a terminar de destruir todas las evidencias, quizás puede borrar las impresiones digitales, pero puede no darte cuenta que dejó un cabello o una pizarra. Asimismo, a la hora de contaminar la escena del crimen, no todo es patrimonio del atacante. Por ello se indica, o sea, no sé si, yo creo que está por demás mencionar, los vecinos, en su afán de ayudar o cooperar por desconocimiento de contaminar la escena del crimen, remueven el cadáver, patean las varas y descargan las armas para que nadie se lastime, entre otras actitudes que perjudican la investigación. Recolección de evidencias, los vestigios del delito que comprenden los objetos que puedan ser relacionados con la forma en que ocurrió el crimen al ser localizado dentro del escenario del delito, se convierten en indicios. Vean, lo que te encuentras en la escena del crimen son indicios y posteriormente ya en el debate, en evidencia material. Para la recolección de la evidencia, el personal fiscal a través de los técnicos en la escena del crimen determinan el método de búsqueda que más les resulte conveniente. Métodos que vamos a ver en esa investigación de laboratorio, estableciendo para ahí una ruta de acceso y salida dentro del lugar del delito, esto con la finalidad de no contaminar la escena. Entre los métodos de búsqueda tenemos bandas o líneas. Consiste en realizar la búsqueda de indicios en línea recta, de forma horizontal o vertical, iniciando en un extremo y finalizando en otro, hasta abarcar todo el lugar del delito. Es lo que se utiliza con mayor frecuencia, no importando el tipo de escena. B, espiral. La búsqueda de indicios se da dando vueltas de forma espiral desde el centro de la escena hacia afuera. Se utiliza con frecuencia en escenas abiertas, como carreteras, campos, calles, etc. Los cuadros, método de cuadros, los indicios se buscan figurando rejas o cuadrículas, pueden ser utilizados en el interior de un ambiente, de una residencia o una escena mixta. Zonas o cuadrantes es la búsqueda de elementos del delito en escenas grandes o cuando se observa en la escena demasiados indicios, suele utilizarse en escenas abiertas dividiendo la escena en zonas. Documentación analizada, el investigador debe proporcionar todas las pruebas que se han puesto a tu disposición para su análisis o los obtenidos por tu cuenta y los procedimientos que se han aplicado sobre ellos. Procedimientos desarrollados, explicación de los distintos procedimientos realizados para comprobar la información que se ha puesto a su disposición para analizar o la obtenida por sus propios medios. Al exponer estos procedimientos dará fe de la fiabilidad de sus métodos y de la información obtenida que respalde sus conclusiones. Conclusiones, tras analizar toda la documentación e información que se le ha aportado y ha obtenido y realizar los procedimientos pertinentes, el investigador procederá a exponer su conclusión de una manera objetiva y clara, no entrará a valorar las consecuencias legales del hecho delictivo, ya que no sea una tarea exclusiva de quién, del juez, ¿verdad?, encargado.
Preguntas de repaso semana 9. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis criminal? ¿Cómo se plantea una hipótesis? ¿Qué entiende por crimen perfecto? ¿A qué se refiere la colección de evidencia? Muy bien. Aquí llegamos a cerrar nuestra clase de la semana número 9. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de la clase de hoy. Por favor, podemos realizar. ¿Dudas? ¿Algún comentario? Muy bien. No sé si tenemos alguna duda. ¿Algún comentario? Si no, pues ahí dejamos. Vamos a ver. Ahí, por favor, compañero, nuevamente solicitando el apoyo para el grupo de Telegram, por favor. Alguien que lo pueda apoyar ahí con el número de teléfono. Yo en mi caso no tengo el enlace. A mí me invitan, en ese caso, a mí me adhieren, como ha dicho, al grupo de Telegram. Alguien que pueda ayudar al compañero, por favor, para que pueda pueda adherirse al grupo de Telegram. Muy bien. Si no tenemos ninguna pregunta, pues les agradecemos a todos su asistencia, su puntualidad, su participación tan amena e importante para la clase. Si no es así, pues la dejamos ahí. Los espero el día lunes, por favor, para nuestro curso de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, el día lunes a las 7 horas, perdón, a las 7 de la noche. Gracias, Georgina, muy amable por el saludo. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, Norma, por favor, ahí, si me hace favor, ahí alguien de los compañeros que estamos en nuestra clase, por favor, poder apoyar al compañero Norman Ortiz. Que le mande su número, que le mande su número para que pudiéramos mandarle el enlace del que es el grupo de Telegram. Yo no lo tengo, como digo, a mí me adhieren al grupo. Podamos apoyarnos ahí, por favor, para que tenga acceso a ese documento. Muy agradecido, entonces. Feliz noche para todos. Buen inicio, bueno, buen fin de semana en este caso, lo que es laboral, y tengan buen descanso, lo que es sábado y domingo. Muy bien, saludos a todos. Feliz noche a Carlos Rodríguez y a todas las personas por ahí que nos saludaron.